Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más del curso de ensamblador. Bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a tratar el tema de la multiplicación y la división con un solo dígito. Esa es otra de las dos operaciones básicas que vamos a realizar. Aquí vamos a empezar a poco a poco encaminarnos. Se va a repetir la misma dinámica del ejercicio anterior, de manera estática. En el segmento de datos se van a encontrar pues los valores que vamos a operar y después haremos un ejercicio en donde le estemos solicitando al usuario cómo ingresarlos para después mostrarlos en pantalla. Así que vamos a nuestro editor de código. Bueno, ya una vez estando aquí en Turbo Ensamblador, pues vamos a seguir ocupando la misma estructura de los códigos anteriores. La voy a copiar y la voy a pegar acá. La voy a guardar. Vamos a poner con este de mult. Y lo voy a hacer un poco más grande. Bueno. Aquí, en el caso de para el caso de la multiplicación, pues lo que vamos a realizar es voy a borrar esto que está acá. Vamos a hacer primero el de manera individual. ¿Qué pasaría si yo tuviera datos definidos aquí en mi segmento de datos? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, vamos a volver a replantearlo. Tengo dos números y deseo que estos se multipliquen. Cabe señalar que cuando nosotros estamos trabajando números de O bueno, cuando estamos operando estos datos, tienen que ser números que sean de mínimo un dígito. O sea, bueno, no mínimo, tienen que ser de un dígito, debido a que como estamos trabajando de esta forma con al momento de estar capturando datos, pues no va a ser posible mostrar, por ejemplo, un número 10 o datos de ese tipo, porque no está preparado el ensamblador para mostrarlos. En videos posteriores se mostrará o se les enseñará cómo hacer una suma de un solo dígito cuyo valor sea mayor, o sea, a 10, para que se pueda mostrar en pantalla como 10, 11 y demás números de dos cifras. Pero bueno, vamos a continuar con esta aclaración. Vamos a definir tres números, dos números, perdón. Por ejemplo, voy a poner el 3 y el 2 para poderlos multiplicar. Entonces voy aquí a mi segmento de código donde voy a empezar a programar y lo primero que voy a decir es, ocupando lo mismo que habíamos dicho en los videos anteriores, voy a guardar en los registros, en este caso, para estos casos de multiplicación se requiere aquí sí un poquito de cierta estructura para que el ensamblador pueda reconocer los registros. Entonces, ¿qué se requiere para multiplicar? Ensamblador, cuando estás realizando una multiplicación, trabaja sobre todo con dos registros, el AL y el registro BL. Entonces, esos dos son los que vamos a tener que estar utilizando para cuando nosotros queramos multiplicar. Dicho de otras palabras, entonces voy a guardar en los registros AL el valor del número 1 y en el registro BL voy a guardar el valor del número 2. Entonces, ya una vez hecho esta asignación, pues lo que ya tengo almacenados, por decirlo así, pues mis números que voy a multiplicar. Entonces, pues lo que voy a realizar ahora es la multiplicación. Para este caso no es lo mismo esto. En ensamblador no es válido hacer esto, ya que multiplicación, como habíamos visto en los modos de direccionamiento, hay casos en los que solamente se ocupa un solo dato, por ejemplo así, un solo registro, y este es el caso de la multiplicación. En este caso la multiplicación va a multiplicar al registro BL, porque así lo indica ensamblador en su podríamos decirlo así en su documentación, o está establecido que el registro BL va a ser multiplicado. Pero ¿con quién? Si no sabemos con quién. Es aquí donde les digo que en el registro AL automáticamente ya viene así ensamblador de que va a multiplicar el registro BL con lo que tenga el registro AL.
Entonces, una vez hecho esto, pues aquí, como pueden ver, pues ya está el proceso de mi multiplicación. Ahora lo que tengo que hacer es mostrar el número en pantalla con la interrupción, perdón, con la función 02H de la interrupción 21H. Entonces le voy a decir que mueva DL lo que se quedó. En este caso, no va a ser necesario que yo lo guarde en otro registro o en otra letra, pero algo que sí es importante señalar es que cuando yo estoy realizando la multiplicación, el resultado que yo haga se queda guardado en el registro AL. Independientemente del contexto, se queda guardado ahí, y entonces ahí es a donde tenemos que ir cuando queramos obtener el resultado de nuestra multiplicación. Entonces le voy a poner al registro AL para después realizar su ajuste de 30H y mostrar el número correcto en pantalla, y cierro la interrupción. Entonces, una vez hecho esto, pues lo voy a hacer, lo voy a ejecutar, a ver si no me da algún error. Parece que no. Y bueno, habíamos dicho que era tres y 2, al multiplicarlos me debe de dar 6. Entonces, por ejemplo, aquí me está dando un valor que es una especie de una hojita. Vamos a ver en la tabla de ASCII qué es lo que sucede. Que es este, que se está haciendo acá. Entonces, acá vamos a revisar qué fue lo que pasó. Ah, ok, es que aquí cometimos el error de que en ningún momento se le está realizando el ajuste al registro que es. O sea, está bien, pero a la vez no. Está bien si lo queremos manejar de esta manera. Por ejemplo, si yo hago esto primero, así sí ya tendría sentido, porque primero está realizando el ajuste al registro y después se lo está pasando ya al registro final, que es el que ocupa ensamblador para poder mostrar un carácter en pantalla. Entonces, si yo lo ejecuto, o sea, si estaba haciendo la multiplicación, porque aquí me daba un 6. Y ahora, y como podemos ver, ahora sí ya me muestra el resultado que es. Por ejemplo, 6 correspondía a ese valor. Entonces sí lo estaba haciendo, solamente que no estaba realizando el ajuste de forma correcta. Pero ahora ya, y como pueden ver, la cuestión nada más aquí con el tema de la multiplicación, pues es esta: identificar que trabaja con los registros AL y BL de cajón. Porque, por ejemplo, si yo le pasara otro registro que no es, supongamos, yo le dijera, ¿sabes qué? Multiplícame, mueve a CL lo que tiene el valor N1 y al registro BL lo que tiene N2. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, acá vamos a darle aquí al run y vamos a ver qué resultado nos da. Por ejemplo, acá nos está dando una especie de E con un acento. Creo que no alcanzo a distinguir bien. Creo que sí es una E con un acento. Entonces no está haciendo el resultado que nos da. Entonces, porque del registro AL está jalando lo que tenga en ese momento. Si no tiene nada, pues prácticamente pues no estaría jalando nada. Entonces, por ejemplo, aquí en estos casos también es conveniente usar el EMU8086 para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, pego mi código que tenía yo acá para ver qué valor es el que está jalando ensamblador en ese momento en el registro AL, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento el registro AL tiene un valor de 1E. Entonces, ahí hay que checar en la calculadora. Por ejemplo, en la calculadora de Windows que trae. La voy a abrir y voy a intentar ver qué valor es el que estoy utilizando. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí en modo hexadecimal. Voy a poner 1E. Me está diciendo que en decimal es 30. Entonces está multiplicando acá 30. CL, pues hasta aquí, ¿no? Todo bien, almacenó bien el resultado, pero al momento de moverlo a BL, también aquí se almacenan los dos datos, pero como les comentaba, al momento de realizar la multiplicación, el resultado se guarda en BL, porque lo que está multiplicando en este caso, pues son BL con lo que tenga AL en ese momento. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que AL
tenía el valor de 1e. Entonces, si yo, es como si yo multiplicara 30 por mi número 2, el cual va a ser 2, pues va a ser 60, ¿no? Entonces voy a darle para ver qué resultado es el que me da en BL y se me almacena en AL el valor 13. Entonces vamos a ver qué valor es. Y como pueden ver, en efecto, el 60 aquí nos lo está diciendo la calculadora, es lo mismo 13 que 60. Entonces es como si hubiera multiplicado a el 2 por 30 y por eso es que nos está mostrando un número que no corresponde. Entonces por eso es necesario usar, aquí sí es necesario usar ciertas reglas para usar los registros. Porque si no, pues nos va a dar un número que no es. Entonces sí va de cajoncito utilizar el registro AL acá y el BL, ya que va a empezar a agarrar esto. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo acá, ahora sí me da el valor 6. Entonces aquí, por ejemplo, como pueden ver, el registro AL al final y DL, que es al final donde lo paso, valen 36, que es en efecto es el número que corresponde en el código ASCII al valor 6. Entonces sí lo está haciendo bien. Entonces ya vieron más o menos el porqué de las cosas. Ahora, regresando ahora a nuestro turboensamblador, lo que vamos a hacer ahora para reforzar un poco las interrupciones y lo que hemos visto para que se vayan acostumbrando a ellas es nuevamente hacer la dinámica en la cual yo le estoy solicitando al usuario dos dígitos y los multiplique. Ah, pero antes de eso, quisiera yo aclarar qué pasa si, por ejemplo, metemos un dígito que superara por ejemplo, siendo en este caso el número máximo que yo tengo sería el 9. O sea, por ejemplo, si yo hago 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 3 sería el valor máximo que yo pudiera alcanzar. Entonces, si yo hiciera una multiplicación, por ejemplo, de más de eso, por ejemplo, 3 por 4, que ya me da un número mayor. Por ejemplo, aquí ya me está dando un carácter que no es. Entonces, en esos casos es donde ya tendríamos que utilizar otro tipo de ajustes para poder operar pues mi información y que se me muestre de verdad el valor, por ejemplo, en este caso 12, ¿no? Entonces, por ejemplo, alcanza, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 9 por 1, esto todavía sí lo puede hacer. Siempre y cuando el resultado no rebase los dígitos del 0 al 9. Por ejemplo, aquí me muestra 9 por 1, 9. Entonces, sí está bien. Entonces, nada más es de mientras para entender el concepto de la multiplicación, con esto es suficiente. Ya en videos posteriores se les va a enseñar lo demás. Ahora, pues haciendo la práctica, voy a volver a definir cómo puedo dejarlo en cero o puedo dejarlo así, no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer pues es solicitar ahora sí al usuario. Voy a volver a utilizar estos letreros. Ahora, como ya más o menos sabemos cómo mostrar una cadena, cómo capturar un carácter y cómo mostrarlo, pues ya me voy a ir un poquito más rápido en esta parte para ya no hacer tan largo los videos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que para mostrar una cadena en pantalla usamos la función 09 de la instrucción 21H. Ya sabemos que vamos a utilizar la instrucción LEA para mostrar nuestro letrero. Letrero 1. Y ya. Ahora voy a capturar acá el valor que yo le voy a solicitar al usuario, que es 01H. Y llamando a mi fun a la fun a la interrupción 21H, perdón, con esto ya estaría yo capturando lo que me está pidiendo. Ahora necesito hacer su correspondiente ajuste para poder obtener el valor puro del número. Entonces voy a sustraer de AL el valor de 30H y ya con eso se me quedaría el valor que yo ingrese. Ahora tengo que volver a repetir lo mismo: 9H, 09H, LEA de X, letrero 1, interrupción 21H. Ahora lo que voy a hacer es mover a H el valor de 01H para poder capturar el número que yo vaya a estar solicitando a mi usuario. Si se dan cuenta,
sigue la misma secuencia que o la forma de pensar que les he dicho del programa, secuencial, para que vayamos teniendo un control sobre el programa. Entonces, hasta aquí, pues vamos capturando el dígito. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que volver a realizar su ajuste. Si tú estás en este video por casualidad y no has visto los otros, te recomiendo que los veas. Si quieres ponerle a lo mejor un poquito de velocidad al video para que no se demore tanto, porque sí es necesario entender el porqué de este tema de los ajustes que ya lo expliqué en videos anteriores. Entonces, voy a sustraer de AL otra vez 30H. Y ahora, ya que tengo mis dos valores acá, aquí lo que yo tengo que hacer antes de todo, aquí por ejemplo yo estaba guardando, realizando mi ajuste aquí, pero no lo almacené en ningún lado. Entonces tengo que hacerlo para que se guarde. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir, guárdame en la variable N1 lo que se obtuvo al final en AL. O sea, capturo... Ah, y aquí cometí un pequeño error. Se me olvidó indicar en qué registro iba. Mueve a H el valor de 01H y ahora sí, ya con eso estoy capturando un dígito. Por teclado, le realizo su ajuste porque como ya saben, aquí se guarda y lo voy a guardar en una variable que se llama N1. Ahora, lo mismo, repetimos el procedimiento y hasta acá. Aquí, por ejemplo, ya estoy realizando el correspondiente. Aquí voy a guardar en la variable N2 ahora el valor del registro AL. Y ya con eso, ahora sí, ya tengo guardados mis valores. Ahora, ya no pasa nada, ya no los puedo, ya no van a, se van a ver afectados si es que los registros cambiaran. Como en este caso, pues ya no se va a hacer nada más, empezaría el procedimiento de multiplicación. Entonces, aquí es importante, pues básicamente vamos a dejar tal cual lo que teníamos ya. Vamos a mover al registro AL nuestro número 1 y al registro BL nuestro número 2, siguiendo la convicción que habíamos dicho de que tienen que ser estos dos registros porque así los trabaja ensamblador. Al final, con la instrucción MUL, le vamos a decir que multiplique a BL y pues ya prácticamente va a agarrar lo que tiene AL. ¿Qué pasa si yo le pusiera AL acá en vez de eso? Pues simplemente va a ir a agarrar lo que va a multiplicar a L por AL. Y pues no tendría sentido porque estaría multiplicando dos veces el mismo número. Entonces, por eso es importante trabajar con estos dos registros al momento de realizar una multiplicación. Y de igual forma va a ser con el caso de la división. Por eso los separé en dos videos diferentes. Primero las sumas y restas, que no hay tanto problema al momento de usar los registros. Y la multiplicación y la división, que sí requieren cierto orden. Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora vamos a volver a... Ahora vamos a imprimir en pantalla, no sin antes guardar nuestro resultado. Porque como aquí ya vamos a estar modificando, o sea, ya no es directo de que hago la multiplicación e inmediatamente muestro el resultado. Aquí va a ocurrir algo, que en este caso es que yo muestre mi letrero de el resultado es. Pues eso puede cambiar el curso del programa, puede cambiar el valor de los registros. Y puede ser que se pierda mi valor que yo tengo. Entonces, por eso es mejor ya aquí en estos casos guardarlo ahora sí en una variable o en otro registro, si es que lo tenemos disponible, para poder realizarlo de forma correcta. Yo en este caso voy a utilizar una variable para que sea más entendible, pero si tú entendiste ya los conceptos anteriores, puedes utilizar uno de los registros y es mucho mejor. Ahora, yo voy a guardar. Recordemos que el resultado de una multiplicación se guarda en el registro AL. Cuando estemos viendo más adelante de dos dígitos, van a ver de que también en el registro AH se guarda otra cosa. Pero de mientras, en el registro AL se guarda el valor. Entonces le voy a decir que lo guarde en la variable R y lo que tengo en el registro AL, que va a ser el resultado de mi multiplicación. Entonces, ya una vez que tenga esto, ahora sí, voy a mostrar en pantalla el letrero con la función 09H. Le voy a decir lea de x, letrero 2,
y la interrupción 21H. Con eso le voy a decir en pantalla, muéstrame, el resultado es, y ahora va a mostrar el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a dar al registro H el valor de 0,2, así como estaba. Aquí, por ejemplo, como mi resultado se había quedado en R, pues ese es el valor que te, a la variable en la que tengo que realizarle el ajuste. Les digo, puede ser a esta o puede ser a este registro. Nada más es cuestión de especificarlo cómo lo queremos hacer. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que el ajuste se lo realice a la variable R, pero también se lo puede realizar al registro. Nada más es cuestión de indicarlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo con el registro, le tendría que decir primero pasarle. Aquí en este caso ya no sería a L, sería a R. Y ya una vez que le dijera, ¿sabes qué? A DL, hazle el ajuste para que se muestre de forma correcta. Y pues aquí ya nos daría esto. O puede ser así. Y pues no pasa nada, ¿no? Entonces ambos son válidos. Así que pues vamos a probarlo. Entonces ya tengo acá, ya me va a mostrar mi resultado en pantalla. Y ya con esto va a finalizar el programa. Entonces vamos a probarlo a ver si no hay algún error. Parece que no, que dice que no hay. Vamos a probar a ver si hizo bien las cosas. Dice ingrese un dígito. Vamos a ocuparlo con 2 y, por ejemplo, 4. Creo que 2 por 4. Y dice el resultado es 8. Entonces sí, no pasó nada. No rebasó el límite de 2 dígitos. Entonces dice el resultado es 8. Entonces como podemos ver, ya estamos capturando 2 dígitos. Perdón, un dígito. Y otro dígito, y eso ya como resultado nos va a dar el resultado de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo de la otra forma que les había comentado, voy a descomentar esto y voy a comentar esto. Nos va, en teoría nos debería dar lo mismo. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a ver. 4. Ay, perdón, es que ingresé otro número. Como ahí el resultado de la multiplicación es mucho más grande, entonces ahí involucran otras cosas, por eso es que mostró ese resultado. 2 y 4. Y me vuelve a dar lo mismo. 2 por 4, 8. Entonces sí está bien, cualquiera de las dos es completamente válida. Así que, pues básicamente esto es para hacer una multiplicación. Un poquito tardado, pero así se hace. Ahora vamos a ver el tema de la división. Vamos a darle un nuevo archivo. Lo voy a guardar y le voy a poner div, nada más le voy a poner. Y voy a hacer un poquito más grande. Ahora, para esto, pues básicamente vamos a empezar nuevamente capturando un dato estático. Cabe señalar que cuando estamos realizando todas estas operaciones que hemos hecho, no soportan datos decimales. Incluso al momento de hacer la división, supongamos que yo dividiera un número, por ejemplo 2 entre 5, no me va a mostrar 2.5, sino simplemente me va a mostrar el número entero. Entonces vamos a definir nuestras variables, que es n1, la cual va a ser, por ejemplo, vamos a probar con valores enteros, 8 y 4. Al momento de hacer la división debe de ser 2. Entonces, pues mira, vamos a mostrarlo en pan, vamos a trabajarlo. De nuevo, voy a quitar todo este código. Si se dan cuenta, es la misma estructura, no pasa nada. Ahora vamos a moverlos a los registros para poderlos operar. Igual que en el caso de la multiplicación, requiere que se siga ese orden. Pero en este caso, cuando nosotros hagamos esto, si lo ponemos bajo el esquema de la casita, esto, lo que está dentro de la casita, va a ser AL y el divisor en este caso va a ser el registro BL. Y lo que esté, el resultado que nos dé, pues este lo vamos a estar mostrando y se va a almacenar en AL. Aquí lo voy a poner, AL. Bueno, no se alcanzó a distinguir bien, pero es el registro AL donde se va a guardar nuestro resultado. Y si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer alguna operación con el mod, quiero poner AL, o sea, el residuo que haya quedado, para eso se encuentra el registro AH. Ese registro va a contener el valor
restante de la división. Cuando estemos viendo un ejercicio más adelante para poder calcular si un número es primo o no, vamos a estar usando eso. Entonces vamos a seguir esta lógica. Ahora, pues básicamente a L voy a pasarle el valor más grande, por decirlo así, en este caso que es N1. N1. Y acá al registro BL le voy a pasar el valor N2, que en este caso pues es el dividendo y el divisor. Ahora, pues le voy a realizar la división, pero antes de eso es importante, antes de empezar con esto, para realizar la división es importante dejar limpio el registro por completo, porque va a trabajar con el registro X. Entonces es importante limpiarlo. ¿Cómo lo voy a limpiar? Pueden dejarlo tal cual, por ejemplo, mueve a X000H. Esa es una forma, o algunos autores o en algunas páginas luego lo marcan con la instrucción XOR. También es completamente válido. Ambas hacen lo mismo, dejan en cero el registro X para poderlo poner, para dejarlo limpio, porque si no lo hacemos, la división nos va a dar un resultado que no es. Entonces es importante siempre limpiar el registro AX antes de hacer una división. Entonces le voy a indicar, por ejemplo, yo el valor 0 y ya con eso lo dejo solucionado. Ahora, sí, antes de realizar la división, pues le digo, ¿sabes qué? Divide a BL. Y ya, con eso queda nuestro proceso de división. Ahora, pues lo voy a mostrar en pantalla. Ah, pero antes, voy a guardarlo en una variable que se llama resultados. Eso es opcional. Si ustedes entendieron cómo manejar ya los registros, pueden omitir esa instrucción y guardarlo en un registro. La verdad, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a probar en el registro, en cualquier registro. Por ejemplo, vamos a decirle que en el registro CL, por ejemplo. Ahí lo vas a guardar lo que habíamos dicho. AL es donde se va a guardar el valor del resultado de la división. Y pues lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo en pantalla. Entonces vamos a decir mueve a H,02H para mostrar un carácter. Mueve a DL lo que tiene, en este caso CL, que fue donde yo guardé el valor de la división. Y voy a hacer su correspondiente ajuste. Añádele a DL,30H y después la interrupción 21H. Y ya con eso se mostraría el número. Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Si no hay algún error, debería demostrarme 2 como resultado. Y en efecto, aquí está. Cuando divide 8 entre D4, me da 2. ¿Qué pasa si yo no hubiera colocado esta limpieza del registro AX? Vamos a ver. Porque a veces, no siempre, da un número que no se espera. Y a veces dicen, ¿pero por qué? Pues la razón principal es esa. Entonces, por ejemplo, acá me mostró un número. O sea, está bien mi lógica desarrollada, pero no se entendería por qué da esto. Y es porque no se limpió anteriormente el registro AX. Por ejemplo, usando la directiva XOR de esta forma, nos daría el mismo resultado. Simplemente se está limpiando. O algunos dicen que se resetea el registro. Entonces, por ejemplo, aquí también nos dio 2. Entonces, ambos es válido. Yo lo hago así para pues que se entienda más. Pero si tú lo usas de la otra forma, no pasa nada. Es completamente válido. Así que bueno, ya que vimos cómo se realiza una división, ahora vamos a ver cómo se realiza ya con la práctica, ¿no? Solicitando un número y mostrándolo en pantalla. Así que para ahorrarme un poquito más de tiempo en el video, ya voy a dejar esto que está acá. Nada más voy a solicitar con mis letreros y mis lecturas de teclado. Entonces le voy a decir a que muestre en pantalla que ingresemos un letrero, lea de X, letrero 1, interrupción 21H. Y ahora voy a decirle, mueve a H, el valor de 01H. Con esto ya estoy solicitándole al usuario que ingrese un número. Interrupción 21H. Ahora tengo que realizar su ajuste. Sustrae de AL 30H. Y lo que voy a hacer ahora es
pues guardarlo en mi variable n1. Entonces le voy a decir mueve a n1 lo que tienes en al. ¿Por qué? Porque fue el resultado de la resta, ¿sí? Que se hizo para realizar el correspondiente ajuste. Ahora, ya hicimos la primera parte, ahora tenemos que volver a solicitar otro número. Mueve a h09h, lea de x, letrero 1, otra vez, interrupción 21h. Mueve a h,01h, interrupción 21h. Aquí ya estoy solicitando ahora otro dígito. Le estoy diciendo al usuario, ingresa otro dígito. Y aquí, pues ya está la interrupción para la función para poder almacenar pues lo que está ingresando otra vez el usuario. Vuelvo a realizar el ajuste con 30h. Y ahora lo voy a guardar en N2. Mueve a N2 lo que tiene el registro AL en ese momento. Ahora aquí empieza el proceso de la división. División. Ahora, aquí por ejemplo, pues ya estoy guardando los números N1 y N2 en los correspondientes registros. Vamos a dividir con la instrucción div. Y el resultado, habíamos dicho que siempre se guarda en el registro AL y el módulo restante en el registro AH. Entonces, una vez que lo hagamos, pues lo vamos a poder guardar en el registro CL por convención. O sea, pues, pueden usar cualquier registro siempre y cuando tengan el control sobre él, de que no lo vayan a estar utilizando posteriormente e inmediatamente, porque si no se va a perder su información. Y una vez hecho eso, ahora voy a mostrar en pantalla. Entonces, si yo pruebo este código, vamos a ver si no hay algún error. Parece que no. Y voy a solicitar un dígito al usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Teclea 5 y 1. Ah, ok, aquí está pasando algo. Por alguna extraña razón. Bueno, vamos a revisar el código. Entonces, por ejemplo, acá. Bueno, en estos casos, por ejemplo, para no demorarme tanto, aquí es donde, por ejemplo, podemos recurrir a nuestra herramienta MU8086 para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, no voy a borrar esto, voy a emular el programa y vamos a ver qué es lo que está pasando, a ver si no hay algún inconveniente. Ok, bueno, por pasos. Aquí me va a decir ingresa un dígito. Por ejemplo, yo quiero mostrar 5. No voy a reducir el tamaño aquí de esto. Y ya, para yo ir viendo qué pasa. A ver, aquí por ejemplo, qué bueno que pasan esas cosas para que yo les enseñe también cómo usar esta herramienta a su favor. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo esto. Hasta aquí ya lo está guardando en mi variable n1. Aquí ya la guardo. Voy a volver a solicitar otro dato al usuario. Entonces, por ejemplo, acá ya me está pidiendo un número. Entonces, por ejemplo, yo ingreso 1. Y ahora me va a hacer el correspondiente ajuste. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya lo guardo, lo va a guardar en N2. Y entonces aquí empieza el proceso de la división. Y aquí, por ejemplo, ya encontramos el error. Por ejemplo, acá. Entonces, aquí es importante de entrada, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver. Tenemos algo que no pusimos aquí en el proceso de la división, es limpiar el registro. Mueve a x,0h. Vamos a ver si eso es algo, si esto lo puede resolver. Porque necesitaba estar limpio. Entonces vamos a ver 5, 1. Bueno, aquí por ejemplo, me da 1. Y 15, porque se nos olvidó imprimir el resultado es, y ya que imprima el dígito que es, no es que de 15 el resultado, sino porque se nos olvidó imprimir eso. Recuerden que ensamblador se va en el sentido en el que se esté ejecutando. Pues, por ejemplo, empezó así mi programa, me mostró, solicitó un dato. Después, al imprimir otra vez el resultado, recuerden que para eso están los numeritos 10 y 13, para que se vuelva a poner el cursor acá, me vuelva a solicitar un número. Que sería acá, y aquí yo escribo. Y por ejemplo, en este caso, como se me olvidó poner el resultado es,
pues por eso se fue de corrido. Entonces, en esos casos, este es aquí donde ayuda a usar esa herramienta EMU8086 para saber qué pasa. Entonces, por ejemplo, acá, ya que hicimos el proceso de la división, podemos imprimir en pantalla, ahora sí, mueve a H09H, lea de X, letrero 2 y la interrupción 21H. Entonces, ahora sí, en teoría ya debería de funcionar. Ya vimos qué detalles eran. No teníamos limpiado el registro X, por eso era que no nos funcionaba nada. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso 5 y 1 y ya me dice el resultado es 5. Entonces ya está bien, nada más eran esos detalles. Posteriormente, acá, por ejemplo, yo quiero multiplicar, no sé, 4 y 2. Entonces, por ejemplo, el dividir 4 entre 2, pues me da 2. Si yo uso algún otro, por ejemplo, un número que no sea entero, el resultado de la división, pues me va a dar, por ejemplo, 7 entre de 2. El resultado es 3, pero pues como les comento, no va a dar exacto el punto decimal porque pues hay que configurar todavía más a detalle eso. Porque, o sea, no es como en un lenguaje de alto nivel que divide uno como quiera y el resultado pues va a dar eso. Aquí es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy sensible, por decirlo así, ante cualquier cambio. Por eso muchos a veces consideran que es difícil, porque hay que hacer demasiadas cosas. O sea, por ejemplo, mientras en un lenguaje de alto nivel, yo con a lo mejor 3, 4 líneas ya definí una suma, o una resta, o una multiplicación, inclusive de muchísimos dígitos. Aquí no, aquí hay que hacer los correspondientes ajustes para que se pueda realizar una simple operación. Por eso es que a varios a veces no les gusta este lenguaje por lo tedioso que es. Pero bueno, ya vieron que, por ejemplo, no es muy complicado, o sea, nada más es cuestión de agarrarle el sentido a las cosas. Y pues básicamente interrupciones. Volvemos a lo mismo, interrupciones y saber operar. Entonces, por ejemplo, acá ya vieron. Y pues ahora en este video lo que se aprendió fue a operar de manera estática, o sea, en el segmento de datos para una multiplicación y una división, y para que el usuario pueda ingresar de manera manual, pues un dígito y que nosotros lo podamos operar y mostrárselo en pantalla. Ahora, en videos posteriores, pues se les va a enseñar cuando haya dos dígitos, o sea, por ejemplo, si yo divido o multiplico, por ejemplo, 3 por 8, que me dé ahora sí 24, eso también se les va a enseñar en futuros videos. Pero de mientras, ahora sí que de mientras, pues se va a quedar hasta acá. En el siguiente video ya vamos a ver lo que son los registros de banderas. Vamos a ver ya el tema de condicionales. Vamos a ver el tema de saltos. Y de ahí vamos a realizar una pequeña práctica para que se pueda comprender de mejor manera. Entonces estén al pendiente, es mucho el contenido que se va a subir. Después de eso se van a estar tocando varias prácticas para que ustedes entiendan cómo van operando las comparaciones, los saltos. Se pretende que se les muestre un video de cómo elaborar una estrella de asteriscos, que es de lo más común que se pide, un triángulo, y ejercicios de ese tipo que nos van a ayudar a comprender un poco más la lógica, para después pasar ejercicios con loops, que viene siendo como un for en un lenguaje de alto nivel. Y pues básicamente, nuevamente ir trabajando con ejercicios para que ustedes vayan viendo. Así que si les gustó el video, o si tienen alguna duda, háganla saber en la sección de comentarios. Si hay algo que quisieran, a lo mejor que se retomara, pues adelante. Entonces, esto sería todo de mi parte. El código igual lo van a encontrar en GitHub. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Y pues nos vemos en el próximo tema.